Yo pienso que la historia de México ha sido escrita con la sangre de quienes nos dieron libertad, de aquellos y aquellas que murieron luchando. Yo creo que desde el inicio de la independencia en 1810, el 2 de octubre por los caídos en 1968 en Tlatelolco y los estudiantes desaparecidos en Guerrero el 26 de septiembre del 2014. Nuestra historia ha sido escrita con actos de impunidad y también violación a los derechos humanos, con el hartazgo de millones de mexicanos. Si tú me preguntas cómo me siento, yo creo que dejaré que las voces que fueron enterradas y asesinadas injustamente hablen por mí este 2 de noviembre. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puro.